Begoña se autoincrimina por error. Admite ante el juez que la directora de Moncloa trabajaba para ella. Aquí tenemos a una de las acusaciones populares y aquí yo le tengo que preguntar, señor Pardo, estamos hablando de que si esta señora trabajaba para Begoña Gómez siendo una empleada pública, ¿quién es el responsable de eso? ¿Sánchez o Bolaños? ¿O los dos? Por malversación de fondos públicos. ¿Y qué papel hacía Cristina con Begoña y con el software y todo lo que rodeaba a eso? Porque claro, estaba contratada por Presidencia, es funcionaria, es asesora, la trajo ella, la contrató Bolaños. ¿Por qué en el correo electrónico ahora aparece ahí María Cristina? O sea, son preguntas sin respuesta ahora mismo. Hablan de que ha podido haber un error de estrategia, pero por lo menos es la primera vez que la defensa de Begoña solicita unas pruebas, ¿no? Y solicita que sean aportadas por parte de la universidad. Por cierto, día hoy en el cual el vicerrector de comunicación ha dimitido, no sé si por esta razón o no, pero que ha dimitido el de la Complutense. El papel de María Cristina, nosotros, las acusaciones populares, llevábamos investigándolo ya desde el mes de junio, cuando nos llega un chivatazo y nos dicen hay una persona que acompañaba a Begoña con el tema del software y que creemos que era una secretaria que estaba dentro del área de Presidencia o el área de Moncloa. Y a partir de ahí iniciamos a investigar, la investigación da sus frutos, conseguimos su nombre y empezamos a pedir la declaración de esta persona que se ha pedido varias veces y esperemos que ahora el juez Peinado la cite a declarar, yo creo ya como investigada, más que nada para protegerla y que tenga todas las garantías judiciales, pero que hoy Camacho nos ha sorprendido con ese escrito donde aparece en la copia del mail María Cristina. Es más, en alguno de los mails creo recordar que aparece incluso su mail privado. Sí, no, y además la Complutense le dice a ella en alguno de los correos directamente a la directora de programas de Presidencia de Moncloa, le da, digamos, el trabajo para que lo haga, como si fuera la secretaria de Begoña Gómez. Claro, y ahora la cuestión será, esta es una secretaria que tiene la figura de la mujer del presidente, ya que aquí no existe una figura legal realmente de esa mujer, sino quién la nombra, cómo se nombra, es funcionaria, qué cometidos tiene, si está puesta a libre designación, es una plaza de provisión de antigüedad, es funcionario, no es funcionario, es personal laboral, y el por qué tenía... Si fuera, digamos, una asesora puesta a dedo por Presidencia de Moncloa, lógicamente tendría que ser unas funciones dentro de ayudar al presidente del gobierno, no ayudar a Begoña Gómez. Pero claro, aquí podríamos imputar a Sánchez por malversación. Es que no tiene función. O sea, la mujer del presidente en España no tiene ningún tipo de función. No está reconocido. Entonces, no, el melón que se abre es ¿por qué se le nombra una asesora de Presidencia del Gobierno a una mujer que no tiene carga institucional alguna en el organigrama del Estado? Es decir, esta persona no puede tener una secretaria pagada por los españoles. Y en todo caso, si tuviera una secretaria, a lo mejor sería para funciones de protocolo. Presidente. No para funciones privadas, de negocios privados. Pero es del presidente, debería ser asesora del presidente, claro. No asesora de ella. Es decir, es una asesora de Moncloa, de Presidencia del Gobierno, o bien de Bolaños, me da igual, del presidente. Claro. Del presidente. Pero si ha utilizado la asesora del presidente para pasearla por el IFEMA con el software, eso ya está viciado. Es más, y si ha sido nombrada asesora de ella para hacer eso, con más razón todavía. Con más razón, lo que queda claro es que hoy ha quedado claro de que esta persona acompañaba a Begoña y con los mil se demuestra. Bueno, yo creo que aquí es un problema multidisciplinar. Primero, el presidente del gobierno tiene cerca, si no me equivoco, de 1000 asesores. Yo creo que en sí mismo eso ya es una aberración absoluta. Dentro de, claro, se dice, bueno, yo comprendo que sea tonto, y lo es, pero vamos, que necesites tantos. Claro, ¿qué pasa? Que yo creo que en ese saco no solo mete a Begoña, ojo, que a ver a quién más mete dentro de esos asesoramientos. Claro, en este caso vemos a Begoña. Eso ya por sí mismo me parece bastante grave. Lo que está muy claro, y eso ya
no sé en qué tribunal o cómo habrá que encauzar todo esto, es que esta señora ha usado recursos que no le correspondían y que se ha beneficiado de ellos para hacer negocios. Eso es muy fácil. Y hay que contarlo así, ¿cómo es? Sin paños calientes. Entonces, eso en España no se puede hacer. No sé, y vosotros sabréis mejor corregirme si me equivoco, si eso es constitutivo de delito o no. Lo que está claro es que es ética y moralmente reprobable. Claro, también es verdad que viendo lo que es esta pareja, pues le diría, oye, venga, aprovechate de esto, tira, coge todos los recursos que quieras, búscate dinero, búscate business, llama a Telefónica o llama a Movistar, llama a no sé quién para que te financien esto, llama a la universidad. Claro, porque todo en sí mismo, todo lo que rodea a la mujer del presidente es una golfería absoluta y una moralidad absoluta. Entonces, si, probablemente con las palabras que yo te estaba oyendo y estaba diciendo, ¿y qué dirán estos si dicen? No, dirán, hombre, es que la mujer del presidente en un mundo patriarcal y machista, claro, no seguro que... No, ¿cómo? No, claro, no tiene... Hombre, no se va a quedar ahí fregando en casa, porque es que esto es el socialismo actual, claro. Y entonces justificarán todo esto para que... En fin, estoy convencido de que esto es constitutivo de delito y una vergüenza. Muy rápido. Efectivamente, estamos hablando que la figura de Begoña Gómez como mujer del presidente del gobierno no existe, no existe a efecto de la estructura del Estado, como bien habéis dicho. Y lo que pasa es que aquí ellos lo justifican como de que esto es parte de presidencia porque hace labores protocolarias. Mira, no, no. Si queréis que eso sea así, cambia la ley. Que podéis hacerlo. De hecho, pueden hacerlo, pero no lo han hecho. Hasta este momento, la ley no dice que tenga funciones protocolarias, la ley no dice que tengamos que pagarle a los españoles un viaje a India porque ya no es nadie ni ha sido elegida por nadie. Y esto no es la figura de Estados Unidos. Esto no, la peli, esto no es Ali McBeal, ¿vale? Esto es el gobierno de España y esto es todos los españoles. Entonces, ante esto, estamos tan claros es que cuando pagamos con dinero público el viaje de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, cuando se le asigna asesores o asesoras a ella para que haga funciones privadas, pero es que incluso hasta las públicas, es decir, usted no tiene una figura, no tiene un perfil, ni tenemos por qué los españoles pagarle a usted nada. Entonces yo cuestiono la mayor. Que esta mujer cuando ha ido a la India y hemos pagado todos los españoles con dinero público su viaje, ¿por qué? Si eso no está recogido ni está previsto en ningún tipo de ley, normativa, protocolo, ni siquiera reglamento. Entonces, es que hay que cuestionar este tipo de comportamiento desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal.